Bueno, yo me he estado aquí en la Cámara de Comercio hablando un poco de lo que son el Internet de las Cosas, que no todo el mundo conoce qué es exactamente, pero va a tener una gran repercusión en nuestro día a día. Y también como una empresa pequeñita como la nuestra, sufre el día a día en este ámbito que no es un mercado, que es un paradigma, digamos. Bueno, la empresa, bueno, surgió, todo esto surgió a través de una necesidad que tuve hace ya mucho tiempo, que siempre hablo de ella, que en un viaje en autobús me di cuenta de que me había dejado la vitrocerámica encendida. Y entonces te das cuenta de que de toda la desinformación que tenemos, ya no solo en materia energética o qué electrodomésticos tenemos puestos en casa. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado alguna vez si me he dejado la puerta del garaje encendida o he dejado el horno o cuando estamos fuera de viaje he apagado todas las luces? La desinformación que tenemos en nuestra casa es lo que propició el proyecto Doma y apareció de ahí. Empezamos con unos pequeños enchufes interruptores que lo que hacían era conectar cualquier electrodoméstico que le conectaras a Internet. Y eso fue el germen de una semilla que empezó a evolucionar y ahora nos hemos convertido en una empresa de servicios, ¿eh? Una empresa de servicios en la que lo que hacemos es unificar todos los dispositivos del Internet de las Cosas en un mismo punto para hacerlas compatibles entre todas ellas.